Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio científico, nuevamente saludándolos. ¿Qué tal, profe? Un placer estar nuevamente aquí con usted. ¿Qué tal, Aide? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted nos esté viendo, es un gran gusto comentarle algunas cosas que tienen que ver con un envejecimiento saludable. Así es, y es que investigadores del Instituto Holandés Erasmus University han descubierto algo muy importante para lo que es el envejecimiento y la vejez. Apenas el 23 de marzo de 2017 se publicó un artículo en la revista Cell, una revista muy prestigiada que publica los últimos hallazgos en biología, en biología molecular, en bioquímica, y nos da cuenta de una molécula maravillosa que podríamos decir prácticamente mágica, que produce un envejecimiento mucho más saludable, una mejor calidad de vida en nuestros últimos años de vida. No se trata de prolongar la vida de manera indefinida, que tal vez eso nunca sea posible, pero sí de mejorar la forma en que vivimos, de mejorar la calidad con la que vivimos nuestros últimos años. Y este experimento se ha estado desarrollando en los laboratorios de estos investigadores en Holanda, pero precisamente con ratones, en donde se les han estado inyectando esta sustancia y los ratones envejecidos han tomado mayor fuerza y su pelaje, exactamente, su pelaje ha cambiado y esto ha demostrado que entonces funciona esta sustancia. Cabe decir que esta molécula tiene que ser inyectada, que no puede ser suministrada vía oral o de alguna otra forma. Tiene que llegar de forma directa al torrente sanguíneo. Una vez que adquieren esta molécula en sus organismos, pues se observa que revitalizan su piel, que el pelo es mucho más saludable que antes, que pueden durante más tiempo rodar sobre uno de estos carruseles que típicos de los ratones, lo hacen durante más tiempo y con mayor vigor. Y entonces eso nos ha hecho pensar, o ha hecho pensar a los investigadores, que sería posible obtener resultados semejantes en seres humanos. Esta sustancia que se está inyectando en ratones y que puede ser una promesa para un envejecimiento saludable y es proxofina. Se llama proxofina. Exactamente. Esa sustancia, bueno, se está empleando y puede ser regeneradora también de células y implementarse también con pacientes de cáncer. Ahora, ¿qué es lo novedoso en el proxofina? Pues resulta que esta molécula ataca de manera selectiva a las células senescentes, es decir, estas células que empiezan a envejecer, que han perdido su capacidad de reproducción, que ya no se dividen. Estas células juegan un papel muy importante en el envejecimiento de los seres vivos, de manera que si uno pudiera, que es la idea de estos investigadores, si uno pudiera eliminar selectivamente estas células sin dañar el entorno, entonces estaríamos modificando la forma en que el ser humano envejece o los seres vivos envejecen. Y esto abre enormes puertas para la investigación sobre el envejecimiento saludable. Y a través de estas investigaciones los holandeses han determinado que pudiesen estar desarrollando ya estos experimentos en personas una vez que han estado funcionando en lo que son los ratones. Y para ello pues necesitan estar afinando todos los detalles de estos experimentos para entonces ver si también con las personas puede funcionar lo que es esta proteína. Así que pues esperemos nuevos acontecimientos, nuevas perspectivas, nuevos hallazgos en esta búsqueda del envejecimiento saludable para los seres humanos. Y vamos a estar muy pendientes para darle a conocer a usted todos los resultados de estas investigaciones. Nos despedimos, Aida Santillán y Juan Antonio Pérez, con información científica para usted.